Son un grupo de profesionales, médicos, técnicos, empresarios, que podrían vivir sin complicarse la vida. Unidos por el espíritu aventurero, han recorrido los lugares más recónditos del planeta. Pero no todo les ha gustado, así que un día decidieron remangarse y aportar su granito de arena. Bueno, algo más que un granito, un hospital en la selva amazónica. Hay personas que hacen realidad lo que otros solo se atreven a soñar. Miguel, Santiago, Paco, Jan, Patricio, Eugenio y José Miguel forman el Centro de Investigaciones Científicas de Marbella y han decidido poner su granito de arena para hacer que este mundo sea un poco más solidario. Después de realizar expediciones humanitarias por todo el planeta, llegaron por primera vez, en 1998, a este lejano lugar de la Amazonia brasileña, la orilla del río Xingu. Unos 3.000 indios capoceos malviven en estas riberas. Hemos visto muchos niños morirse en aquella zona. Hubo una gran epidemia de disentería y murieron muchos. Nosotros atendimos a todos los que pudimos, pero cuando se te muere un niño en los brazos, realmente esa mirada se te queda grabada para siempre y eso es imborrable. Yo me prometí que tenía que hacer algo en aquella zona y es lo que estamos haciendo ahora mismo. Su proyecto es un hospital de atención primaria y lo están construyendo aquí, en Cachoeira, esta pequeña isla de 70 kilómetros cuadrados que compraron el pasado mes de noviembre por 1.800.000 pesetas. Y lo están haciendo sin ayudas gubernamentales y sin patrocinadores. Desde hace 3 años, esta isla amazónica tiene acento español. Los miembros del Centro de Investigaciones Científicas de Marbella pasan aquí el tiempo que les permiten sus obligaciones laborales en España. Siempre hay alguien repartiendo medicinas, atendiendo a los niños o terminando de construir el hospital. Aquí todos hacen de todo. José Miguel Ogalla es el alma mater de este colectivo de aventureros altruistas. Su profesión es la de mecánico naval en Puerto Banús, pero en las expediciones se convierte en una suerte de superhombre capaz de sobrevivir a las condiciones más adversas. Raro, pues, que te impresiona sin al tacto es el seso crudo de algún animal. Sí, eso me da un poco de repelú. Pero hemos comido desde larva, gusano, arañas, pirañas, hormigas, larvas. No sé, todo bicho andante se come. Hay muchos bancos de arena. ¿Y dónde podremos dejar el...? Pues lo vamos a tener que dejar en Belén de Pará. ¿Aquí? ¿No podemos ni subir un poco más arriba? Subiremos un poquito hasta donde nos diga la sonda que podemos pasar. Luego, pues digo, por hacer el transbordo luego de la medicina al otro barco y que el otro barco vaya dando los viajes necesarios. En sus vacaciones dejan a sus familias y viajan solos. Son aventureros a tiempo parcial. Patricio Domínguez es empresario, pero su pasión es navegar. A la expedición aporta un velero, el Funchal. Es la forma más económica de transportar los materiales y la única de recorrer los ríos del Amazonas. Este año mi misión va a ser, pues, procurar que el Toro y el Funchal estén en perfecto estado para bajar hacia abajo a través de Cabo Verde y llegar a Brasil y subir luego con el Toro hacia arriba para llevar todo el material necesario, ultraligero, medicina, que las tenemos aquí hacia el hospital. La isla no tiene nada que ver con un lugar paradisíaco. Es pura selva. El nivel de humedad, cercano al 100%, hace complicada la vida en Cachoeira. Santiago Gutiérrez es ingeniero forestal y dirige el Colegio Alborán de Marbella. Es el científico de la expedición. Realiza estudios sobre la flora y la fauna de esta isla salvaje. En la isla tenemos muchos animales, sobre todo aves. Hay ararás, que son los loros, guacamayos, hay tucanes. Está ahora mismo, pues, floreciendo una colonia de tucanes importantísima. Y luego en tema de reptiles tenemos todos. Los reptiles tenemos absolutamente todos, desde yacarés, anacondas, serpientes peligrosas, serpientes no peligrosas. En los 3 años que llevan trabajando en la isla, una de las prioridades es hacerla habitable. En este entorno, lógicamente, no hay ni luz ni agua corriente. Jan Hernández, técnico de telecomunicaciones en una empresa náutica, es el encargado de que todo funcione. Lo más complicado es poder generar y que las baterías se mantengan, porque muchas veces hemos tenido que coger las baterías, llevarlas hasta la ciudad, que son 30, 35, 40 kilómetros en barca, que es una hora de viaje para abajo y para arriba para recargarlas, ¿no? Entonces tenemos algo que tener algo que la recargue ahí mismo, ¿no? Entonces, placas solares es la mejor opción.
Otra preocupación es el combustible. Conseguir gasoil para los motores es muy complicado. Están echando mano de energías alternativas y de mucha imaginación. ¿Han visto alguna vez funcionar un motor con aceite de girasol? Bueno, aquí tenemos un motor llama de 45 caballos que lo tenemos preparado para que ande con una energía alternativa que no sea el gasoil, como es el aceite, en este caso, de girasol. Este es un motor que lo tenemos preparado para llevarlo a la isla, donde va a funcionar con aceite de palma, prensado. Y aquí, como podéis ver, lo único que hemos tenido que retocar es un poco la bomba de inyección y la inyección del motor. Vamos a arrancarlo para que veáis cómo funciona. Paco Aranda es cirujano traumatólogo. Trabaja en el hospital Costa del Sol de Marbella. En Cachoeira supervisa la puesta en marcha del hospital y ayuda a los que ya están allí, atendiendo a la población ribereña. Hazlo tú, para que te veas. Para ponerte bien, te vamos a curar. Tú necesitas beber mucha agua. Por lo menos 3 litros de agua al día. Enfermedades, pues fundamentalmente las del tubo digestivo, disentería. La fundamental, la malaria por la picadura de insectos. La tuberculosis y las enfermedades venéreas por el hacinamiento, ¿no? Por eso toda ayuda es bienvenida. Prácticamente no tienen fondos más allá de lo que Puerto Banús y ellos mismos aportan. Han recaudado menos de 3 millones, cuando el coste total del proyecto son 16. El resto lo han puesto ellos. Pero este centro de investigaciones no está cerrado. Para formar parte de él, solo hace falta una condición fundamental. Una persona con ideas loables, de ideas pues humanas, que piense primero en el ser humano, que tenga la ilusión de ayudar de alguna forma desinteresadamente, que piense que aquí no vamos a ganar dinero, sino vamos a dar dinero, que es muy diferente, y que lógicamente pues, pueda aportarnos nosotros una ayuda, pues sea médicos, que son realmente los que necesitamos ahora mismo en este proyecto, biólogos, no importa si son mecánicos también, porque ayudan a lo que sea fontanero. Toda aquella persona que de alguna forma pueda colaborar, se sienta en deuda con la humanidad. Partirán cuando los vientos alisios les sean favorables, en otoño. Volverán a descubrir paraísos desconocidos, a comer lo que encuentren en la naturaleza, a hacer amigos en el tercer mundo y posiblemente a salvar muchas vidas.